Bueno, la charla va a estar basada un poco en el rol del comunicador político, de lo que se trata sobre todo en redes sociales, que es el auge, lo que se está discutiendo en este momento. Y va a haber algunos colegas hablando más sobre lo que es gestión, y yo voy a hablar un poco más sobre lo que es la campaña y sobre lo que es la marca política y cómo se debe construir un político dentro de las redes sociales. Es un trabajo arduo, duro. Hay gente que está muy adaptada a las redes sociales, ¿no? Gente que ya es una generación que si no ha nacido con computadora, viene de muy chico criado con la computadora, entiende el lenguaje. Y después hay gente que es más reacia a las nuevas tecnologías. A veces tiene que ver con la edad, otras veces no. Y bueno, le cuesta un poco más entender el uso, el funcionamiento y entender la importancia de escuchar a la sociedad, digamos. No existe política si uno no escucha a la sociedad y a los reclamos. Nosotros organizamos talleres con diferentes universidades y también con la SACOP, que es la Asociación de Consultores Políticos, que abarca consultores de todo el país, y con ellos trabajamos en una red para ver la profesión, las cuestiones éticas, morales y cómo desarrollar la profesión en todo el país, porque vemos que hay mucha gente ejercitando la comunicación política pero sin ser profesional. A veces como que le falta profesionalizar esos recursos, ya sea en una universidad, ya sea en un municipio o ya sea en una campaña. Pónganse a estudiar nomás comunicación política. Creo que es un lugar donde es un nicho donde hay pocos profesionales, falta mucho por hacer y hay mucho por estudiar. Entonces me parece que el desarrollo en conjunto, trabajando en lo que hoy se llama coworking, puede hacer a la profesión mucho mejor.